Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un solo dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos estudiantes, maestros, familia y toda nuestra comunidad educativa que nos acompañan en este martes 2 de marzo, iniciando un nuevo mes con todas las pilas puestas, con todos nuestros deseos de que todo siga bien en este trayecto y en este momento educativo en el que nos encontramos. El Evangelio del día de hoy nos hablaba de dos aspectos sumamente importantes en nuestra vida y nosotros como seres humanos, y es la humildad y el servicio a los demás. Qué bueno cuando nosotros reconocemos nuestra humildad, reconocemos nuestros valores, pero también hacemos crecer y hacemos brillar los valores de los demás. En este tiempo de Cuaresma en el que nosotros estamos, que nuestra Iglesia nos invita a tener ayuno, oración y limosna, vamos a ofrecer también nuestra limosna, que no es únicamente la limosna económica. También puede ser nuestro servicio, nuestro amor y nuestro apoyo. Te invito a que tú puedas también reflexionar desde el espacio donde te encuentras y cómo lo estás haciendo, cómo tú puedes ayudar y cómo tú puedes colaborar a tu hermano, a tu hermana en Cristo, desde tu casa, desde tu trabajo, desde donde estés, también a ti mamá y papá. Todos nos podemos apoyar. Y la primera obra de misericordia que podemos tener con nosotros mismos y con los demás es la humildad y el servicio, respetándonos unos a otros, respetando las opiniones de los demás, dando nuestras opiniones con amor, con respeto y teniendo tolerancia. A ti, mi querido niño, mi querido estudiante, ¿cómo podemos trabajar desde casa y cómo podemos ser humildes y tener servicio con los demás? Si yo sé una clase un poquito más que mi compañero, pues entonces yo me voy a donar un poco a poder ayudarle a ese otro compañero a lograr sus objetivos y a lograr que sus aprendizajes sean óptimos, sean buenos y sean los esperados. Yo no me voy a descuidar de lo que estoy haciendo, pero voy a colaborar con mis compañeros a través de una llamada, a través de una palabra, a través de decirle, tú puedes lograrlo. Con eso, estamos teniendo también obras de misericordia con los nuestros y con lo que están a nuestro alrededor. Vamos a seguir ofreciendo este servicio, nuestro amor, nuestra palabra de ayuda a todo el que se encuentra a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga, que Dios derrame su luz y su misericordia en ti, en tu vida, en tu familia, en tu hogar y nos permita tener una feliz jornada. Te invito a ver y a seguir disfrutando de nuestros videitos con nuestros estudiantes de nuestro centro educativo que desde casa han estado trabajando fuertemente haciendo enaltecer nuestra dominicanidad y nuestra patria. ¡Hasta pronto! Yo soy Juan Pablo Duarte. Nací el 26 de enero de 1813.
fundador de la República Dominicana, junto a Francisco de Rosario Sánchez y Martí Ramón Mella, luchamos para que fuéramos libres el 27 de febrero de 1844, día de nuestra independencia. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Qué linda de tope está, Dominica gran bandera. ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Hola, soy Concepción Bona. Luché junto a los trinitarios en la guerra patriótica. Junto a María Trinidad Sánchez, Concepción era primera bandera nacional. Y se hizo el Día de la Independencia. María Trinidad Sánchez, y voy a contarte mi historia. En la actualidad, soy una heroína nacional de la República Dominicana. Formé parte del movimiento La Trinitaria y participé en la independencia nacional. Más notable fue la primera confesión de la primera bandera dominicana con ayuda de Concepción Bona, la cual fue enarbolada con todo el orgullo de mis compatriotas en la Puerta del Conde. El 27 de febrero 1844. Muy difícil era el 27 de febrero del 1845. A cumplirse el primer año de la fundación de la República. ¡Viva la patria! ¡Viva la República!